Hola a todos, mi nombre es Carolina Benítez, soy de tercero de BTP Informática 1, estudio en el Instituto Gubernamental Dr. Modesto Rodas Alvarado. El tema que les traigo hoy es diseño de página web con programas más utilizados. Número 1. Wix. En Wix podemos crear, conseguir el diseño de página web de forma sencilla con resultados impactantes. Es ya un clásico del diseño de páginas web. Wix aloja a más de 26 millones de webs en su plataforma y se registran más de 30.000 usuarios diarios. Con Wix uno puede crear como uno desee su página web. Además, tiene dos opciones: si quiere que Wix la cree de un solo en su página web, o usted puede crearla. Wix es una buena plataforma para crear su página web. Y la verdad que tiene muchas plantillas, muchas cosas llamativas a las cuales nosotros podemos agregarle a nuestra página web. Por eso es la plataforma número uno mundialmente, Wix. Tenemos Webull. Ofrece un poderoso sistema de drag and drop en el editor y 100 plantillas profesionales para crear una página web. Más de 12 millones de personas usan actualmente Webull. Anuncian con orgullo que sus servidores han estado online 99.9% del tiempo en los últimos 5 años. Esta es una plataforma también que es muy buena para crear sus páginas web de manera llamativa, dependiendo de la creatividad de nosotros mismos, cómo querramos hacer nuestra página web, ¿verdad? Esta lleva el puesto número 2, no lleva esta. Esta es la número 3, Yola. Permite el diseño de página web con aspecto profesional en cuestión de minutos, sin ningún tipo de experiencia técnica. Ahora mismo tiene 7 millones de clientes. Esta es otra plataforma con la cual podemos diseñar con detalles bellos nuestra página web. Estas son las plataformas con las cuales nosotros podemos crear nuestra página web, ¿verdad? Yola además nos dice que nos crea nuestra página web en cuestión de minutos. En cuestión de minutos podemos crear nuestra página web, ¿ok? En tu blogs. Esta herramienta de diseño de página web está pensada para estudiantes y profesores y está reconocido como el servicio más usado para las webs. Educando ahora mismo tiene unos 6 millones de blogs y 32 GB del espacio gratuito para estudiantes y profesores. Pueden usarla estudiantes y profesores, ya sea que a ti te pidan un examen, ¿verdad? Si estás en tercero de BTP Informática y te dicen en la clase de diseño web, tú tienes que crearme una página web, ya sea EnduBlogs o Blogger. Blogger es otra también, otra plataforma con la cual uno puede crear su página web. Y aquí esta nos dice que es una herramienta de diseño de página web para profesores y para estudiantes. Pueden usarla profesores y estudiantes, como su misma palabra lo dice. Si a ti te dicen en la clase de diseño web, créame una página web, tú ya tienes en tu blog. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Freehostia. Este servicio de diseño de página web ofrece 250 MB de espacio en disco y 6 GB de tráfico, menos que el resto. Su punto fuerte radica en la asistencia de 24/7 y su garantía de servicio de 99.9%. Esta es otra plataforma con la cual podemos crear nuestra página web. Son muchas plataformas las que existen y Freehostia nos dice que lleva 250 MB de espacio de disco y 6 GB de tráfico. Con esta podemos crear muchas las que nosotros querramos crear nuestra página web, ya sea para un negocio, para una empresa, para estudiantes que quieran saber de tecnología. Tenemos también la Webs. Webs.com es un sistema muy sencillo de usar. Cientos de plantillas con las que puede personalizar y conseguir el diseño de páginas como la tuya. Como contrapartida del servicio, Webs.com instala una pequeña publicidad. Ok, aquí nos está diciendo que al momento de personalizar nuestra página web, esta plataforma nos instala una pequeña publicidad en tu web para que se vea algo atractiva la página. Por lo que vemos, podemos personalizar y conseguir el diseño de páginas
como la que nosotros queramos, ya hacerlo, por ejemplo, si es una empresa, si es de estudiantes, si el profesor, ¿cómo se llama?, agrega clases, algo que a nosotros nos gusta de la tecnología, o sea, empresas de tecnologías tecnológicas, o escuelas, colegios, universidades. También tenemos a Jindo, es un servicio básico y rápido de registrarse. Escoge un tema y ya está la web funcionando. Tiene ahora mismo 7 millones de portales alojados y es ideal para el diseño de páginas web. ¿Ok? Vemos que al momento de escoger un tema, la web ya funciona. Funciona rápido. Funciona. Freehosting.com. La podemos ver cuando estamos buscando un video de tecnología en YouTube y de repente nos aparece el anuncio de Freehosting.com, que tiene múltiples herramientas y servicios sencillos para hacer que tu página web quede bien. Freehosting es un servicio de 100% gratuito, sin presiones por comprar ni pagar nada. No hay opción premium, o sea que es totalmente gratis. Gratis. Puedes crear tu página web tranquilamente sin pensar que vas a pagar nada. Y también, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y que sea de mucho provecho, que podamos compartir nuestro aprendizaje. Vimos las plataformas con las cuales se pueden crear páginas web. La verdad, muy bella. El puesto número uno lo tiene Wix. Y también aquí se me olvidó poner lo que es Blogger. Blogger es una buena plataforma con la cual nosotros pudimos crear nuestra página web totalmente gratis, chicos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Hemos aprendido un poco de lo que son las plataformas para diseñar nuestra página web, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.